que te la tronara. Daisy Hernández, muchas gracias. Vamos, ya que me recordaste ese nombre, fíjate, traigo muchos audios aquí grabados que le grabé a aquella persona que trabajaba para mí de chofer. Vino y me pidió disculpas, estuvimos platicando y todo, y lo pasé para dentro del baile. Hubo un problema, lo sacaron, volvió a venir conmigo a pedirme que lo dejara entrar. Hablé con el promotor, lo pasó, lo dejó entrar, y era más carros, era. Más carros, siguen llegando los carros, aquí uno y aquí va otro. Mira, ahí va otro para allá, ese. Están llegando, acá está otro que llegó. Están llegando los carritos. Está bueno el movimiento de la hora que empieza a llegar la gente. Gracias por sus 8.475 estrellas. Y esa persona que trabajaba para mí, pues llegó allí, yo no lo quería dejar meter y lo dejé meter, yo no lo quería dejar meter porque no quiero problemas ni nada. Me encanta que te enfoques en lo positivo y bendigas siempre al negativo. Claro, Soledad, claro, Soledad García. Así, así voy a hacer siempre aquí para adelante. Yo ya no le voy a hacer caso a la gente. Aquí se está parqueando ya la gente, aquí al lado de mí me van a reconocer porque traigo las luces prendidas y pues puse la luz para que se vea el en vivo, pero aquí está la racita. A ver. Y entonces, ok, seguimos platicando. Eres la pura chingonería, José. Mis respetos. Manda un saludo a Patricio Quiñones hasta Juárez. Saludos, Romero Holán. A Patricio Quiñones también, hasta donde se encuentre. Gracias, gracias. Está llegando la racita. Y entonces, lo que yo les comento, que hubo un problema. Ese personaje, esa persona que no voy a mencionar y no le voy a dar fama a nadie, pues trabajaba para mí y vino y entró y tuvimos un discurso del dinero que me debía, que pues me tiene que pagar y sí. Dice, sí, le dije, entonces, ¿por qué lo niegas? ¿Por qué andas diciendo que no me debes dinero? Dice, no, 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 no. Y ahí tengo todo grabado. Media hora duramos platicando y traigo todo grabado por cualquier cosita. Y un día de estos lo voy a poner en audio porque no quise grabarlo por respeto a la persona, pero grabé el audio por cualquier cosita. Entonces él ya salió con cosas allí que yo lo mandé sacar. No, yo no, yo lo dejé pasar una vez. Lo sacaron. Y lo dejé pasar otra vez, ya gratis en la segunda vez. Se puso a sacar una muchacha a bailar y la muchacha traía esposo. La muchacha era una de mis fans, pero lo conocía y le dijo a él que no podía bailar, que ella traía a su pareja. Y pues no entendió, no entendió y pues al último salieron mal ahí con el muchacho, lo querían golpear. Lo querían golpear y ya está llegando la gente. Eso, qué bonito. Y al último lo querían golpear y se hizo un despapaye y pues lo sacaron. Los securities ya no lo dejaron entrar. Los securities ya no lo dejaron entrar. La cosa fue que se hizo un problema allí y pues él salió. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo.